La Secretaría de Cultura del Distrito Federal, en el marco de la Feria de las Culturas Amigas, realizó un homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido el pasado 13 de abril. El autor de la emblemática obra Las Venas Abiertas de América Latina fue recordado por algunos de sus amigos como la escritora y periodista Blanche Petrich y Eduardo Milán, así como el titular de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martín. En entrevista posterior al evento, Blanchette Petrich recordó a Galeano como un escritor que traspasó su propia nacionalidad uruguaya para convertirse en un verdadero latinoamericano que dio voz a los indígenas bolivianos, a los presos políticos en Uruguay, a las familias de los desaparecidos en Argentina y a los zapatistas en Chiapas. Por su parte, el crítico y poeta Eduardo Milán evocó la memoria de quien definió como un gran narrador y escritor cosmopolita que tomó como opción a los pobres. Galeano tiene esa particularidad de ser un gran narrador, pero también de ser una especie de escritor cosmopolita y muy poco, como diría, marcado por lo propiamente uruguayo, salvo, como ustedes habrán escuchado, en su voz. Galeano, desde muy joven, tuvo esa, lo que los teólogos de la liberación llaman opción por los pobres. Eduardo Galeano es considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las Venas Abiertas de América Latina, publicado en 1971, y Memoria del Fuego, editado en 1986. Estas obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.